Jóvenes, tengan todos buenas tardes. Hoy es 18 de marzo del año 2021 y vamos a iniciar lo que en teoría es la clase número 5, pero por videoconferencia es la clase número 4. Y ahora vamos a estar viendo un poco acerca de lo que son los circuitos eléctricos. Vamos a hacer rápidamente un recuento de los circuitos eléctricos en serie y de los circuitos eléctricos en paralelo. Es importante mencionar que prácticamente nosotros convivimos con circuitos eléctricos. En nuestro hogar, cuando es Navidad y vemos lo que son las lucitas de nuestro árbol de Navidad, vemos y podemos ejemplificar todo este tipo de conexiones que se hacen, ya sea en serie o que se hacen sobre todo en paralelo. Hemos venido pues hablando semanas atrás acerca de la electrostática. Desde ese momento se empieza a hablar con respecto a esto. Luego, pues que la electrostática generaba carga, que la carga generaba un campo eléctrico, que en el campo eléctrico podía existir potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, que era prácticamente la que generaba movimiento de electrones, y que al existir movimiento de electrones, pues se genera lo que es la corriente eléctrica. Ya la corriente eléctrica, pues genera en el material conductor, como en este caso un alambre de cobre o de plata, resistencia eléctrica, que es la oposición que cualquier material puede generar ante el paso de corriente eléctrica. También hablábamos de la resistividad, que es prácticamente la capacidad de oponerse de un material en específico. Cada material, el cobre, la plata, el aluminio, tienen un valor específico de resistencia y a ese valor pues se le llama lo que es resistividad. Uniendo ya lo que es los alambres conductores, uniendo lo que es las resistencias eléctricas, que prácticamente son como todos los aparatos eléctricos que usted tiene en el hogar, ya se genera algo muy importante, que es prácticamente la existencia de circuitos eléctricos. Nuestro hogar, pues generalmente está hecho por circuitos eléctricos y pues es un todo, prácticamente un solo engranaje. Todos los cuartos, la sala, el comedor y los cuartos de dormir, ¿verdad? Y de baño, pues están conectados a veces a una misma madre, digamos así, pero conectados de una forma de que no nos entorpezca el que una parte deje de funcionar y otra parte pues esté funcionando a la cabalidad. De ahí que podemos tomar en cuenta lo que es prácticamente la interpretación de lo que son los circuitos eléctricas. Voy a empezar por compartir lo que es la pantalla e iniciamos con la agenda de la clase número 5. Vamos a presentar lo que es la clase número 5. Y vamos a ir pues poco a poco explicando lo que es cada uno de los conceptos y llevando todo esto a lo que es la vida cotidiana. Bueno, ya dijimos de que prácticamente cuando tenemos un televisor, cuando tenemos prácticamente un ventilador, una computadora, un foco, prácticamente todos esos son ejemplos de circuitos eléctricos. Por eso la introducción nos dice, los circuitos eléctricos son elementos básicos de todos los dispositivos electrónicos, desde los aparatos de radio y TV hasta las computadoras y los automóviles. Muchos de los aparatos de medición utilizados en los campos modernos de la física, biología y medicina, entre otros, utilizan circuitos eléctricos. Prácticamente de la electricidad, que se ha visto por las 2 semanas anteriores, prácticamente de ese momento, esto es lo más importante que se puede mencionar, la existencia de circuitos eléctricos. Antes de entrar a lo que es los circuitos, hay que reconocer prácticamente la simbología que un circuito puede llegar a tener, aunque son pocos los que prácticamente se utilizan directamente. Es bueno que tengamos una imagen donde aparezcan la mayoría de simbología lineal, digámoslo así,
de circuitos eléctricos. Una línea se le va a considerar un cable conductor, una línea como con un cruce, si estoy aquí, no sé si ven el cursor, es un interruptor, le llamamos switch o apagador, ¿vea? Es el que sirve para apagar o encender un foco. Cuando tengamos una pila va a ser una rayita con una rayita pequeña, una batería va a ser varias rayitas grandes con varias rayitas pequeñas. Mencionarles que una batería es la suma de dos o más pilas. Una pila es una y una batería son dos pilas unidas o más. O como la cuadradita que aparecía en la imagen de la tarea, que esa sí es una batería de 9 voltios. Internamente pues hay 6 celdas donde han colocado 6 pilas y pues eso genera el voltaje de 9 voltios, que es una batería. De ahí que es importante que no olvidemos que prácticamente una sola pila es eso, una pila, no es una batería, pero tendemos a confundirnos a veces. Ahí está la simbología para una bombilla, o sea, para un foco, la simbología para un amperímetro, que es un aparato que mide la corriente eléctrica, la simbología para un voltímetro, que es el que mide la diferencia de potencial, un condensador de corriente eléctrica, una resistencia, aquí háblese de focos, háblese de televisores, ventiladores. Puede ser una resistencia, pero cuando se maneja a nivel electrónico, cuando hay, por ejemplo, placas de computadora o podrían ser placas de televisores o de grabadoras. Y ahí aparecen como unos resistores que son de porcelana y que traen colores. ¿Vea? Resistencia que puede llegar a variar. Elemento termoeléctrico, termistor o resistencia térmica. RDL, resistencia dependiente de la luz. Diodo, sentido permitido. El diodo puede servir para ordenar los electrones si van en desorden. Y inductores eléctricos. Lo más comunes son las primeras dos líneas, digamos, hasta aquí por la resistencia. Aquí, pues, en la teoría, les da prácticamente una definición de algunos aparatos, de algunos de los símbolos que ahí aparecen. Por ejemplo, el fuente de voltaje son dispositivos que proporcionan energía a un circuito para moverse las cargas. O sea, las fuentes de voltaje pueden ser las pilas o pueden ser las baterías. O podría ser prácticamente una central eléctrica. Luego aparece, aquí dice, en casos más comunes, las baterías eléctricas convierten la energía química de sus componentes internos para convertirla en corriente eléctrica. Ahí aparecería la definición de lo que es una pila o una batería, que se le llama fuente de voltaje. Los interruptores son elementos importantes de los circuitos. Imagina tener un foco en tu casa y no poder apagarlo o encenderlo, porque no tienes un interruptor. Entonces es el switch que le llamamos, o el que sirve para apagar o para encender. Por ahí aparece resistencia también antes, se mencionó a detalle la semana anterior y también se habló sobre un dispositivo que funciona como una resistencia que podemos utilizar para disminuir o restringir la cantidad de corriente que pasa por una parte específica del circuito. La resistencia puede ser un ventilador, como les digo, o un aparato que sirva para detener el flujo grande de corriente eléctrica y que pase a través de él una cantidad menor. Y también puede haber, no está en la simbología, pero puede buscar el símbolo de una conexión a tierra. La conexión a tierra siempre está en la caja térmica, o sea, en la caja donde está el dado térmico, o sea, la caja donde está el que alimenta todo el hogar, ¿vea? Y que ante un cortocircuito, pues este se dispara. Ahora es muy inteligente la forma de trabajar una caja térmica. En la caja térmica, por lo general, en la esquina inferior derecha, aparece como un perno, digamos así, de cobre, donde ahí se conecta lo que es el alambre. Puede ser un alambre THW, se le llama número 6, y sobre todo las especificaciones técnicas indican de que debe de ser verde, vea, y ese va a directamente a parar ese alambre a la tierra, para que cuando exista, por ejemplo, una descarga eléctrica completamente grande, antes de que pase a su hogar y dañe todos los aparatos, la gran cantidad de corriente eléctrica se vaya a tierra. De ahí que ese alambre verde, pues, tiene que estar siempre por debajo de la caja térmica, que es donde usted que enciende o interrumpe
la corriente en todo el hogar, ¿verdad? Un cortocircuito se le puede llamar a un momento donde la corriente eléctrica que aparece o que existe sobrepasa la cantidad de corriente permitida en el hogar, y eso generará en todos los aparatos una descarga grande que arruine a todos los aparatos, porque ya los aparatos están destinados para una corriente específica, digamos 3 amperios o 5 amperios. Y si recibe más corriente de la permitida, el aparato pues se arruina, se queman las resistencias. Entonces de ahí que es importante que en el hogar, y ustedes pueden ahorita que están ahí moverse su caja térmica, solo a ver, y verificar que el dado térmico por lo general debería de ser de 20 amperios, o sea, una corriente máxima de 20 amperios para su hogar. Obviamente, si es más la que necesita, ponen dos térmicos y distribuyen el amperaje para tomas y el amperaje para aparatos, a modo de que si hay un cortocircuito, el térmico pueda dispararse y antes de que pase lo que es a los aparatos del hogar. No se recomienda que el térmico sea mayor a 20, porque si usted pone, digamos, 30 amperios, por lo general puede haber un cortocircuito y el térmico no se logre activar. Dicen, y está comprobado también, que los cortocircuitos se dan arriba de 20 amperios, vea, 25 amperios, 28 amperios, por ahí. Entonces, si se genera un cortocircuito de 25 amperios, el térmico le avisa y se corta, pero si se genera una corriente de 25 amperios y usted tiene un térmico de 30, prácticamente no se le va a disparar y toda la corriente en cantidad grande va a pasar a todos sus aparatos y va a quemarlos. De ahí la importancia que se pueda tener el conocer las especificaciones técnicas de por lo menos su hogar, vea, en ese caso, vea. Las reglas para los circuitos. Vamos a estudiar lo que pasa cuando conectamos dos o más resistencias y la importancia que tiene la forma en la que se conectan. Vea, además, en un circuito debe cumplirse el principio de la conservación de la carga, que anteriormente ya se ha mencionado, donde la carga que sale de la batería debe ser la misma que regresa. Por ejemplo, si de una batería sale 1 millón de electrones, 1 millón de electrones debe de regresar. Vea, no hay pérdida de electrones, o sea, no hay pérdida de cargas eléctricas, porque prácticamente los electrones son en cantidades equivalentes a cargas eléctricas, y usted lo pudo haber demostrado con base a la conversión de un coulomb equivalente a 6.25 por 10 a la 18 electrones, que eso equivale a un coulomb. Bueno, dice ahí, cuando dos o más resistores se conectan extremo con extremo a lo largo de una sola trayectoria, como se muestra en la figura 2, esta es la figura 2, se dice que están conectados en serie. Los circuitos eléctricos pueden ser de tres tipos. Puede ser circuito en serie, puede ser circuito en paralelo y puede ser circuito mixto, donde hay circuitos en serie, pedazos, y circuitos en paralelo, pedazos. Pero para la clase de hoy, pues ya es segundo año que se da esta clase, solamente vamos a abordar los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Las resistencias en el circuito en serie podrían ser simples o podrían ser bombillas o elementos calefactores u otro tipo de resistores. Cualquier carga que pase a través de la resistencia 1 también pasará a través de la resistencia 2 y luego pasará a la resistencia 3. Por ende, la misma corriente pasa a través de cada resistor. En este caso, la corriente que pasa por cada una de las resistencias es la misma. Sin embargo, el voltaje cambia cada vez que pasa por una resistencia. A eso se le llama caída de potencial. Pero el voltaje total en el circuito sigue siendo el mismo al entrar que al salir por el principio de la conservación de las cargas. Entonces, vamos a decir que en el caso de los voltajes, el voltaje total, que es esto, va a ser exactamente igual a la suma de todos los voltajes de cada una de las resistencias que aparecen. Y eso va a ser igual también a la ley de Ohm. Este que dice I es igual a I por R1 más I por R2 a I por R3, estamos recordando la ecuación
de la ley de Ohm, aquella que nos decía que I es igual a V sobre R. Y usted despeja lo que es V, le queda I por R1 más I por R2 más I por R3. Esta sería la ecuación 1, tomando en cuenta que el voltaje se suma en cada una de las resistencias, más no la corriente. La corriente es la misma porque la que entra a un resistor sale para la siguiente. Ecuación 1, cálculo del voltaje para un circuito de resistencias en serie donde se aplica el principio de la conservación de cargas. Y aquí está, V es igual a I por R, donde la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, estoy hablando de esta, más la resistencia 3, en ese caso. Entonces, como para ir resumiendo, y para que usted vaya teniendo en cuenta una idea, esta figura 2, la figura 2A, sería prácticamente la forma lineal de un circuito en serie. Aquí está una batería, si ustedes alcanzan a ver, estoy en esta imagen. Esta es una batería, luego la corriente sale hacia abajo, aquí ven, no sé si alcanzan a ver el cursor, hacia abajo, cruza acá, aquí está el interruptor, miren. Este profe, puede disculpe. Ser. Dígame. Hola. ¿Qué significaba R? No sé si lo dijo o no escuché. Sí, R es resistencia eléctrica. Es resistencia ahí y la V voltaje, sí. Y la I corriente eléctrica. Vaya, la resistencia, le decía, puede ser cualquier tipo de aparato, puede ser un ventilador, puede ser un foco, puede ser una grabadora. Vean, cualquiera de los aparatos es una resistencia. Este que está aquí es el interruptor, que es el que sirve para encender y apagar. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3, y pues sale de acá, recorre el mismo camino y llega a el otro extremo, digámoslo así, de la batería, donde está la carga negativa, digámoslo así. Vea, entonces sale del positivo, ese positivo, ese signo más de la batería o pila. Uno dice carga positiva, prácticamente es donde hay más electrones, y los electrones lo que hacen es pasar o migrar desde la punta positiva hasta la punta negativa. En ese caso, acá pues tenemos una imagen de lo que podría ser un circuito eléctrico de foquitos, ¿verdad? Donde usted los ha conectado en serie. Acá prácticamente hay que mencionar un par de cosas. La primera, que en los circuitos en serie, cuando un foco se arruina, todos los demás se arruinan. Eso es como el popular. Realmente, si un foco se quema, los otros se desconectan, sería la mejor palabra para mencionar. No es que se quemen, sino que prácticamente el camino donde estaba la corriente eléctrica pasando a través de un alambre, pues se ve cortado, y al cortarse, pues no puede ya atravesar el circuito, y no tendríamos entonces un circuito cerrado, y entonces al final, si se desconecta un foco, los demás quedan desconectados también, o si se quema un foco, los demás quedan sin funcionamiento. Vea, por eso aparece acá circuito de resistencias en serie, circuito de bombillas en serie, que es un equivalente al caso A, y reescritura de literal A, donde se considera la resistencia equivalente como la suma de las tres resistencias. Y aquí esta figura 2, la 2C, es, usted tiene un circuito donde hay tres resistencias y usted puede reescribir este circuito poniéndolo como el que está en la derecha. Vea, donde siempre vamos a tener una batería de 6 voltios, pero una única resistencia, que sería en este caso la suma de la resistencia. Vean, aquí se ha sumado 10 más 5 más 15. Tenemos una resistencia equivalente o total de 30 ohmios. Se puede reescribir y reducir, digamos así, un circuito en serie desde esta forma hasta esta otra forma que aparece ahí. El ejemplo más básico y el más común de este tipo de circuito son las luces de Navidad.
aunque hoy en día las luces de Navidad ya traen como una aplicación de circuito en paralelo, y ahora pues se nos quema un foquito y los demás quedan encendidos, solo vemos el foquito que se apagó. Anteriormente las guías que ahora venden a $1, que son de estrellita, que eran difíciles de manipular porque nuestros dedos se puyaban, y a veces si era de 100 luces, traía pedazos de 20 que encendían como al mismo tiempo, un pedazo de 20, otro pedazo de otro 20, así. El problema era que cuando usted lo dejaba pasar un año y usted lo volvía a conectar, habían 20 focos benditos que no encendían. Y tocaba a uno de hijo ir uno por uno, quitando cada foquito y probando en un pedazo donde sí enciende, para ver cuál era el bendito foco que estaba mal, vea, o mal puesto o quemado. Entonces, al hallar y detectar el problema, lo cambiábamos o lo acomodábamos y luego volvíamos a poner los 20 focos y entonces encendía ya completamente bien. Por lo que eso se convirtió con el pasar de los años en una gran desventaja de los circuitos en serie. Si vamos presencial, los que vayan presencial, entre todos vamos a llevar aparatitos de estos y vamos a armar un circuito en serie y vamos a armar un circuito en paralelo. Llevamos un martillo, unos clavitos, una tabla y conseguimos entre todos unos soquecitos y armamos un circuito en serie y un circuito en paralelo para que vean que efectivamente al desconectar uno, los demás se desconectan y en el caso de contrario, en el circuito en paralelo, eso no llega a suceder. Así que si eso se da, pues vamos a trabajar por lo menos elaborando un circuito de estos, ¿verdad? Para que pues los conocimientos se nos aumenten. Y también para aquellos jóvenes caballeros o señoritas que quieran estudiar ingeniería eléctrica, pues esto quizás es un buen inicio, ¿verdad? Si esta parte le llama la atención, le va a gustar esa carrera. Dice, si observas la ecuación 1, podrás notar que el potencial total es la suma de los potenciales que pasan en cada una de las resistencias, o sea, el voltaje. Además, la corriente no ha cambiado de ninguna de las resistencias, es decir, que esta se conserva intacta cuando pasa por un grupo de resistencias en serie. Ahora bien, la ecuación 1 puede escribirse como muestra la ecuación 2, donde podemos observar más a detalle que la ecuación aplicada es la ley de Ohm, lo que hablábamos la clase anterior, que es I es igual a V sobre R. Con este cálculo podemos redibujar nuestro circuito sin necesidad de afectar el resultado final del circuito, que es prácticamente la figura 2C. Ese sería con respecto a los circuitos en serie. Los otros circuitos son los circuitos en paralelo. Dice, de tal manera que de otra forma sencilla de conectar resistores es en paralelo. De tal manera que la corriente de la fuente se divide en ramas o trayectorias separadas, como se ilustra en la figura 3A y 3B. El cableado en casas y edificios se distribuye de manera que todos los dispositivos eléctricos estén en paralelo. Y ahí les está diciendo, ¿qué tipo de circuito tenemos en nuestro hogar? ¿En serie o en paralelo? La respuesta es en paralelo. ¿Por qué? ¿Se le quemó el foco de su casa, de su cuarto? No se le apaga el foco de la casa, de la sala, ni el foco del comedor, quedan encendidos. ¿Por qué? Porque los electricistas lo hacen de tal manera que estén conectados, sí, por los mismos alambres, pero que cada uno de los focos, digamos así, tiene su propio camino, desde dónde sale hasta dónde llega. ¿Para qué? Para que cuando un foco se queme, los demás pues no se vean afectados de ninguna manera. Imaginémonos, jóvenes, que los circuitos estuvieran en la casa en serie, sería terrible. Donde un foco se quemara, todos se desconectaran. Y pues sería muy engorroso o difícil, que ya de por sí quitar uno y poner uno es como aburrido, porque no tenemos escalera, porque nos tienen que estar teniendo, o porque el techo está muy alto, o por lo que sea, es como incómodo. Aparte de que si hay un foco, o es de irlo a comprar. Imagínense que se quemara uno y estuviera en serie y se apagaran 5 focos de la casa, sería quintuplicar la subida, quintuplicar la revisada para ver cuál de ellos es el que está arruinado y dar pues con el resultado. Por lo que esto es muy práctico, los circuitos en paralelo son muy prácticos porque cada uno de los circuitos tiene
su propio camino. Si ve, por ejemplo, esta imagen, la que acabo de marcar, pues sale acá, vea, acá sale, aquí ven, no sé si ven el cursor, como una flechita, sale el circuito y miren, empieza a caminar a través de todo el alambre. Vámonos al último, miren, él regresa y aquí regresa a la carga negativa. Miren, hace su caminito, miren, aquí para acá, llega a este punto, llega a este punto y llegamos acá. Pero también puede salir de este punto, llega al segundo, a la segunda resistencia, cruza acá, regresa y tiene su propio camino. Podemos hacer lo mismo con el tercer circuito, miren, llega acá, se mueve acá y llega a este punto. ¿Qué pasa si se quema el primero? No le afecta ni al segundo ni al tercero. ¿Por qué? Porque el segundo tiene su propio camino y el tercero tiene su propio camino. No le importa que el primero se haya quemado. Y se quema la resistencia, o sea, se queman los aparatos. ¿Qué pasaría si se quema el segundo? No habría problema. ¿Por qué? Porque el uno siempre estaría moviéndose. Miren, en un camino particular. Y el tercero estaría moviéndose también en un camino particular. Miren, entonces desconectamos uno de, en paralelo, los demás no tienen ningún tipo de afectación. Miren, aquí este circuito es muy interesante. Aquí hay una pila, en este caso sería ya una corriente de 110 voltios, un potencial eléctrico de 110 voltios. Acá tenemos un toma, un foco, otro foco y otro foco. Entonces aquí estaríamos hablando de prácticamente, aquí hay un interruptor. Este sí puede cortar a los tres de un solo porque están cortando el cable madre, digámoslo así, ¿verdad? Que corta a los tres focos. Pero como los focos, si se queman por unidad, pues ninguno de ellos va a ver afectar al otro. Dice circuito de resistencias en paralelo, circuito de bombillas en paralelo, que es un equivalente al caso A, y se reescritura de literal A, donde se considera que el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos multiplicativos. La figura ya no la agregué porque era esta misma. Esta, ¿verdad? Podría ser. No esta, sino que la de la derecha. Al final, los circuitos en paralelo pueden quedar reducidos a esta expresión, a lo de la derecha. ¿Vea? ¿Qué pasa con un circuito en paralelo? Acá, ¿se acuerdan que en la resistencia en serie, la corriente era la misma en todos los puntos? Porque la misma corriente entraba y la misma corriente salía de los aparatos. En el caso de un circuito en paralelo, la corriente es distinta en cada uno de los aparatos. ¿Y eso por qué? Porque depende de qué sea el aparato, ¿vea? Y como cada uno tiene su propio camino, pues prácticamente cada uno tiene su propia corriente. La corriente total, pues evidentemente va a ser la suma de las corrientes de cada resistencia. Así, por ejemplo, aquí podríamos decir que este es un foco, que este es un ventilador y que esta es una plancha. Evidentemente la plancha va a necesitar más electrones, o sea, más corriente eléctrica que el ventilador y que el foco. La corriente sería igual a V sobre R según la ley de Ohm. Ecuación 3, la corriente I que pasa por el punto A se divide en tres corrientes diferentes que dependen de la resistencia que se encuentran en el camino, pero cuando todas las corrientes llegan al punto B, se suman y vuelven a ser igual a la corriente total. La parte inferior de la ecuación muestra cómo se aplica la ley de Ohm a cada una de las corrientes, o sea que para cada una va a sacar I es igual a V sobre R. Igual en el caso de las resistencias en serie, podemos aplicar la ley de Ohm, como se observa en la parte inferior de la ecuación 3. Sin embargo, quien se conserva constante en este caso es el voltaje. En el anterior el voltaje se sumaba, en este caso el voltaje es el mismo. O más bien la energía que pasaría por cada resistencia. Eso sí, finalmente si se aplica una matemática similar a la utilizada para obtener algo similar a la ecuación 2, obtendremos como resultado la ecuación 4, que indica la resistencia equivalente en términos de la suma de las resistencias que están en el circuito en paralelo, que sería la figura 3. La ecuación 4, representación de la resistencia equivalente para un circuito en paralelo, donde el inverso multiplicativo
de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos, o sea, se van a sumar sus inversas. Esta tabla yo la agregué porque siempre la agrego en la clase de circuitos, yo la agregué porque es un resumen de cada uno de los circuitos, tomando en cuenta las tres variables o las tres magnitudes que en este caso se toman en cuenta, que sería pues prácticamente en serie lo de la columna 1 y en paralelo lo de la columna 2. En el circuito en serie, que se ve más fácil, la corriente es igual en todos los puntos, el voltaje es la suma de todos, da el voltaje total, y la resistencia, la suma de todas, es la resistencia total. En el paralelo es la corriente se suma, a diferencia de la corriente que es igual en serie, el voltaje es igual, a diferencia de la corriente en serie que es suma, y el circuito en paralelo se suman, pero sus inversas, ¿verdad? Por eso sería 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Si mi circuito en paralelo es de dos resistencias, voy a ocupar esta ecuación para encontrar lo que es la resistencia eléctrica. Voy a empezar entonces con la explicación de los ejemplos y vamos a hacer uno o dos más de lo que son los ejemplos de prácticamente de la clase, prácticamente, que sería cada uno de ellos. Así que vamos a dejar de compartir y pues vamos a iniciar con los ejemplos y alguno por ahí que podamos realizar, ¿verdad? De esa manera. Si hay preguntas o dudas, pues acá estamos para echarles la mano. Voy a colocar ya en posición. Lo que es y empezamos con los ejemplos que nos aparecen prácticamente en la teoría. Permítanme, voy a le avisan, sí, aquí quiero dejarlo, en esta posición. ¿Vean ahí si estamos bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Vaya, vamos a empezar entonces con sí, lo que es, gracias, gracias. Vamos a empezar con lo que es el ejemplo número 1 que aparece en la guía. Dice: encuentre la resistencia y la corriente total y el voltaje en cada una de las resistencias siguientes. Y ahí aparece pues un circuito, lo voy a dibujar así rapidito. Es un circuito que está así. Usted tiene que aprender a identificarlo, de que prácticamente si lleva solamente un camino, entonces es prácticamente un circuito en serie. ¿Vea? Es un circuito en serie, está más o menos así, aquí está el positivo y aquí está el negativo, quiere decir que la corriente sale para allá, ¿ya? Camina por todo este lugar, pasa por el primero, que sería la R1, pasa por el segundo, que sería la R2, pasa por el tercero, que sería la R3, y pues llega luego al final. Entonces, lo que les indica en ese caso
lo que les está indicando en este caso es los valores de cada uno de los de la resistencia. En este caso les da que la resistencia 1 tiene un valor de 10 ohmios, que la resistencia 2 le da un valor de 20 ohmios y la resistencia 3 le da un valor de 30 ohmios. Y le está pidiendo encuentre la resistencia, encuentre lo que es la corriente total y encuentre lo que es el voltaje en cada resistencia. Ya lo decíamos en la clase teórica, lo que estábamos mencionando teóricamente, que para encontrar lo que es la resistencia, vamos a utilizar la tablita final que estaba antes del ejemplo, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Y la tablita nos decía que la resistencia prácticamente iba a ser la suma de todas las resistencias. Las que haya. ¿Verdad? Siempre vamos a hacer suma normal cuando el circuito sea en serie. Si es en serie, entonces vamos a sumar cada una de las resistencias que aparecen ahí. Entonces, estamos hablando de la resistencia total, va a ser igual a la R1, que vale 10 ohmios, más la R2, que vale 20 ohmios, más la R3, que vale 30 ohmios. Entonces, la resistencia total, en este caso, sería la suma de esas resistencias. Tendríamos 10 más 20 más 30. Entonces, eso nos da que la resistencia total sería 60. En ese caso, sería 60 ohmios. Eso sería prácticamente la resistencia total. La suma de las resistencias en un circuito en serie sería en ese caso. Vaya, luego nos dice encuentre la corriente total. La corriente total usted la va a encontrar con esta ecuación, que sería I es igual a V sobre R. Según la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. La corriente total pues va a ser prácticamente sacada con esta ecuación y decimos I es igual a V sobre R. En el circuito, en la imagen, aparece que la fuente de corriente eléctrica era equivalente a 180. Ahí la imagen se lo daba. Entonces usted ocupa ese total que sería 180 voltios y eso lo divide entre 60 ohmios, que sería prácticamente lo que acaba de encontrar. Y la corriente, pues, sería dividir 180 entre 60. Al dividir 180 entre 60, le da 3 amperios. Sería la corriente total. Y acuérdese, en un circuito en serie, la corriente es igual en todos los puntos. En todos los puntos la corriente va a ser exactamente la misma. Y le pregunta, encuentre el voltaje en cada resistencia. Encuentre el voltaje en cada resistencia. Para voltaje vamos a partir de esta ecuación, siempre de la ley de Ohm, pero vamos a utilizar ya despejada. Ya despejada el voltaje, pues lo tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si se fijan en las ecuaciones, las pongo en verde para que tenga una idea usted que es esa la ecuación y no nos confundamos. Ya despejada, pues le queda I por R. Y al final nos dice encontrar el voltaje en cada resistencia. Entonces vamos a decir, para el voltaje 1, ojo, voy a ocupar la corriente que es la misma en todos los puntos, o sea, voy a usar la misma, que serían 3 amperios, multiplicada por la resistencia 1, en este caso la 1, entonces sería 3 por 10 ohmios. El voltaje 1 sería exactamente 30 voltios.
el voltaje 2 sería la corriente, que es la misma, de ahí la importancia que sepamos que es la misma, que sería 3 amperios, pero ahora multiplicada por la resistencia 2, que sería 20 ohmios. Y eso nos va a dar exactamente 3 por 20, 60, sería 60 voltios. Y el voltaje 3 sería la misma corriente que dijimos que era 3 amperios, multiplicado ahora por la resistencia 3, que vale 30 ohmios, sería entonces 30 ohmios. Y entonces tendríamos que el voltaje 3 es 3 por 30, 90, 90 voltios. Y al final yo me acuerdo de esta condición, que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Por lo que esto es un agregado. Si yo sumo 30 más 60 más 90, voy a tener prácticamente que el voltaje total es 180. Y 180 voltios es exactamente los 180 voltios que yo tenía de voltaje inicial. Por lo que el ejercicio quedaría resuelto ya en ese caso. ¿Verdad? Ahí estaría la explicación de lo que es el ejercicio número 1, utilizando circuitos, pero esta vez circuitos en serie. ¿Verdad? La sumatoria de los 3 voltajes me debe de dar el voltaje inicial que tenía de la fuente de batería, que en este caso era 180 voltios, que es exactamente esta cantidad que habíamos puesto acá en el circuito, 180 voltios. Y de esa manera, pues, quedaría distribuido cada uno de las de los literales que ese ejercicio les pedía. 5 segundos para que hagan la captura. Profe, una duda. Vaya, voy a borrar. Dígame. ¿Por qué da amperios al ahí dividir voltaje entre Vaya, fíjese de que como estamos trabajando directamente con voltajes, con ohmios y con amperios, ya se sabe como de rebote que si usted tiene voltios en el numerador y tiene ohmios en el denominador, eso le va a dar amperios, aunque ya cada una de ellas tiene prácticamente una definición, vea, que al final no lo vimos porque como se va saltando bastantes cosas, al final cuando uno deduce la ecuación, le queda por ahí un coulomb sobre segundo, que sería prácticamente lo que es la operación del amperio. Sin embargo, no alcanzamos a detallar tanto en las jornadas, por lo que ahorita lo que puede decir usted que si tiene voltios y tiene ohmios, va a tener amperios. Que si tiene amperios por ohmios, eso le va a dar voltios. O sea, ahí se trabajan prácticamente las unidades en cada caso. ¿Vea? Pero sí tienen una definición. Gracias. Bueno, voy a borrar y vamos con el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 2 siempre, bueno, el ejercicio número 2 siempre nos va a trabajar nuevamente un circuito en serie para que nos quede más clarito esta parte de los circuitos en serie. Y nos dice, el ejercicio número 2 nos dice, encuentre nuevamente la resistencia, la corriente total y el voltaje en cada uno de los siguientes circuitos. Y esta vez nos dan esta imagen. Aquí tenemos que aprender a reconocer cómo es que deben de quedar los circuitos y que se observe de que prácticamente están en serie. Así. Luego, esa tiene los valores, que sería en este caso 30 ohmios. Tiene 10 ohmios. Y tiene 40 ohmios.
y que el voltaje es de 80 voltios. ¿Vean? Entonces ahí nuevamente trabajamos lo que son las resistencias para circuitos en paralelo. Y ya como usted sabe, anteriormente habíamos dicho, la resistencia va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y como tal, pues se va a utilizar esa ecuación. Al final tendríamos que la resistencia total va a ser la 1, que serían 30 ohmios, más la 2, que serían 10 ohmios, más la 3, que serían 40 ohmios. Más 40 ohmios. En el caso de la 3. Ohmios. Al final, la resistencia sería 30 más 10, 40, más 40, tendríamos entonces 80 ohmios de resistencia en este caso. Si queremos sacar lo que es la corriente ya dijimos que se va a sacar utilizando la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. La corriente sería entonces, en este caso, la corriente entonces sería V, que es 80 voltios, dividido entre la resistencia, que es 80 ohmios. Y entonces la corriente es 80 entre 80, 1. Usted sabe que voltio entre ohmio le va a dar amperio. Por lo que la corriente es un amperio y sabemos que la corriente 1 va a ser igual a la corriente 2 y va a ser igual a la corriente 3. Son las reglitas que debemos de saber para no estar así como perdidos. Y al final nos piden el voltaje, que sería la corriente por la resistencia, para encontrar el voltaje en cada uno. La suma de los tres voltajes tiene que dar 80. Y eso pues nos da en cierta manera una comprobación. Decimos que el voltaje 1 sería la corriente, que es la misma, un amperio, multiplicado por la resistencia 1, que sería 30 ohmios. Al final, el voltaje 1 sería 1 por 30, 30 voltios. El voltaje 2 sería la corriente, que es la misma, sería un amperio multiplicado por 10 ohmios. Sería 10 ohmios y eso nos va a dar pues prácticamente 10 voltios. Y por último, el voltaje 3 nos daría siempre la corriente, que es la misma, un amperio multiplicado por los ohmios, que serían 40 ohmios. Y al final el voltaje 3 sería 40 voltios. Si agarramos este valor, y agarramos este valor, tendríamos el voltaje total, que sería el voltaje 1, 30 voltios, más el voltaje 2, que serían 10 voltios, más el voltaje 3, que serían 40 voltios, y eso nos va a dar un total de 80 voltios, que es prácticamente el valor que teníamos en el circuito. Creo yo que el segundo queda más claro, porque ya vio el primero, ¿verdad? Entonces, tendríamos prácticamente esa forma. ¿Vea? Le damos ahí 5 segunditos, porque a veces puede ser de que así queda más explicado y queda mejor desarrollado. Si hay preguntas, pues me avisan, ¿verdad? No hay ningún problema, yo les ayudo. Luego vamos a hacer prácticamente el ejemplo número 3, que aquí en la agenda es 2, porque el 1 era 1A y 1B, y hacemos el circuito en paralelo. Para eso, pues hay que identificar cuando es en circuito en serie, cuando es en paralelo, porque ahí sí que cambia un poquito la forma. Voy a borrar y empezamos lo que es el circuito en paralelo. El circuito dice, bueno, el ejemplo dice, encuentre la resistencia y la corriente total
y la corriente total, y en cada resistencia en el siguiente circuito en paralelo. Lo primero que usted tiene que saber es cómo está el circuito. En este caso está así. Han hecho una ruedita, más o menos. Ya sabemos de que en ese caso esa es la fuente de voltaje. Aquí está el circuito más o menos. Y aquí pues aparece lo que es la primera resistencia. Y aparece lo que es la segunda resistencia. Más o menos así. Luego le agregamos los valores. Acá hay como una algo así, una flecha que indica de que aquí sale y aquí regresa, algo así. Luego aquí esta tiene un valor de 15 ohmios y esta tiene un valor de 20 ohmios y la pila o batería tiene, en este caso una batería puede ser, una diferencia de potencial de 12 voltios en ese caso. Luego dice, encuentre la resistencia. La resistencia, para que se recuerden, es 1 sobre R. ¿Se acuerdan que decíamos que ahora vamos a sumar las inversas? Y esto sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2 según la tablita final más 1 sobre R3. Podemos aplicar esa ecuación. Sin embargo, ojo con lo que les decía yo al principio, cuando tengamos un ejercicio de circuitos en paralelos y sean dos resistencias, solo dos, usted va a poder usar directamente una que aparece al final, que es resistencia equivalente. Esta es para dos. Cuando sean tres, usamos esa. Va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2. Esta ya queda así. Y la voy a encerrar aquí para que nos quede ya como bien determinada. Esta va a ser cuando usted tenga dos resistencias. Solo cuando tenga dos. Si tiene tres, entonces aplica la primera. Entonces vamos a sacar lo que es la resistencia equivalente. Y dice, resistencia equivalente. Eso va a ser igual a la R1, que sería 15 ohmios. Por la R2, que serían 20 ohmios, entre la R1, que sería 15 ohmios, más la R2, que serían 20 ohmios. Y entonces, ahí tendríamos prácticamente la resistencia equivalente. Si usted multiplica lo de arriba, le va a dar 15 por 20, le da 300. Entonces, vamos a poner arriba 300. Y si usted suma lo de abajo, 15 más 20 le va a dar 35. Al final se va a eliminar un ohmio con uno y le va a quedar el ohmio, que es el valor de la resistencia. Quiere decir que si usted divide al final 300 entre 35, le va a dar la resistencia equivalente, que es de 8.57 ohmios. Esta sería la resistencia equivalente. Vea cómo hace. En el caso de en serie, solo sumaba. En este caso, si como son dos, aplica esta ecuación y pues ya la de arriba, el numerador, se multiplica entre el denominador sumado y le da pues el valor de 8.57 producto de haber dividido 30 entre 35, vea que sería 8.57. Luego dice, encuentre la corriente total. La corriente total la va a encontrar con I es igual a V sobre R. I es igual a V sobre R. Entonces al final tendríamos que I es igual a V sobre R. El V sería 12 voltios y R sería prácticamente 8.57. Sería 8.57 y ahí tendría lo que es la corriente total.
total, si usted divide 12 entre 8.57, le va a dar 1.4 amperios. Esa sería la corriente total. Y dice, y encuentre la corriente en cada resistencia. Quiere decir de que al final va a encontrar la corriente 1, que sería con esta, y la corriente 2, que sería con esta. Entonces, hallaríamos nuevamente la corriente 1, que sería V, que es 12, va a ser exactamente el mismo valor. Acordémonos de la tablita, en este caso el voltaje es el mismo en todo el punto, y la resistencia 1, pues sería 15 ohmios. Si usted divide 12 entre 15, le va a dar un valor de 0.8 amperios. Y ahora va a tener lo que es la corriente 2, que sería siempre el mismo voltaje, que sería 12, porque es el mismo en todos los puntos, entre la resistencia 2, que sería 20. Si usted divide 12 entre 20, le va a dar que es exactamente 0.6 amperios. Entonces aquí tendría usted la corriente 1, la corriente 2, la corriente total, y el mismo ejercicio les dice que la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más todas las corrientes. Entonces yo digo 0.8 más 0.6, eso nos da exactamente una corriente total de 1.4 amperios. Y ahí estaría pues prácticamente resuelto el ejercicio número 2. Les doy 5 minutos para que capturen la pantalla o le tomen foto. Y en todo eso pues vamos a ver si hacemos algún ejercicio por acá. Bueno, voy a borrar en este momento y vamos a hacer algún ejercicio. Estaba leyendo aquí cuál hacer y vamos a hacer, quiero ver. Vaya, vamos a hacer entonces, en este caso vamos a hacer el número 7, el 7 de actividades. Del 1 al 5 solo son preguntitas, ¿vea? Entonces solamente hay 6 ejercicios, vamos a hacer el 7. Dice, dos bombillas de 45 ohmios, dos bombillas de 45 ohmios y dos bombillas de 65 ohmios. Se conectan en serie. Primeramente se conectan en serie, dice el ejercicio. Y les pregunta, ¿cuál es la resistencia del circuito? ¿Cuál es la resistencia del circuito si este es conectado en serie? Y de ahí le pregunta, ¿cuál sería la resistencia si están conectadas en paralelo? Entonces, esta sería prácticamente la forma. En el primer caso lo voy a hacer así, chiquitito, a grandes rasgos. Digamos que en el primer caso sería esto: 1, 2, 3 y 4. En el primer caso, en serie. Y en el segundo caso, lo voy a hacer aquí pequeñito, sería más o menos así, para que tengamos una idea. 2, 3, así. Eso nos está pidiendo. En el primer caso, la resistencia la queremos en serie, y en el segundo caso, la resistencia la queremos en paralelo. ¿Cuál sería en cada caso la resistencia? En el primer caso, pues agarramos la resistencia como lo que ya sabemos, que la resistencia total
va a ser igual a la suma de las resistencias, las que sea. Entonces, al final, decimos, en el caso de en serie, sería resistencia total, va a ser igual a R1, que sería 45 ohmios, porque hay dos de las mismas. Serían 45 ohmios, lo voy a hacer más abajo para que me quede. Sería 45 ohmios más 45 ohmios más 65 ohmios más 65 ohmios. Porque les dice el ejercicio, se tienen dos bombillas de 45 y dos bombillas de 65. Entonces, la total sería 45 más 45, 90. Más 65 más 65 nos daría un total de 220 ohmios. La resistencia total, 220 ohmios. Entonces, al final tendríamos la resistencia total que sería de 220 ohmios en el caso del circuito en serie. Para el circuito en paralelo, yo voy a ocupar la siguiente ecuación. Sería 1 sobre R1 va a ser igual a 1 sobre R, no, 1 sobre R va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y como son 4 más 1 sobre R4. Esta sería la que vamos a utilizar. Entonces, ojo lo que voy a hacer, porque lo voy a hacer en este ejemplo con esa intención de que ya nos quede establecida la ecuación. Vean, este, yo quiero R, no la inversa de R. Entonces, agarro R, que está dividiendo, y pasa al otro lado a multiplicar con toda la, las sumas que aparecen ahí. Y me quedaría así, 1 es igual, que sería el 1 que queda, a R, y eso multiplicando por 1R1 más 1R2 más 1R3 más 1R4. Así. Ahora bien, yo lo que quiero es R, entonces todo lo que está entre paréntesis va a pasar a dividir. Entonces la R sería al final 1. Ojo, sobre 1R1 más 1R2 más 1R3 más 1R4. En ese caso, esto que voy a encerrar sería prácticamente la ecuación para encontrar la resistencia cuando hayan tres o hayan cuatro o más resistencias. Sería R es igual a 1 sobre 1R1 más 1R2, o sea, la inversa de la inversa. Capturen hasta aquí porque voy a borrar para hacer el ejercicio continuación de la B. Vale, entonces, como ya tenemos prácticamente esta ecuación, la voy a dejar aquí. Lo demás lo voy a borrar. Ya se fijaron, esta nos va a servir para hacerla siempre. O sea, vamos a ocuparla siempre. No, no hay otra forma. Tenemos la de 2 y tenemos la de 3, 4 o más, que sería esta. Entonces borro y al final aplico lo que es la ecuación. Vamos a dejarlo hasta aquí para que no quede. Entonces al final decimos, para encontrar R, R va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R1, que valía 45, más 1 sobre R2, que sería 45, más 1 sobre R3, que serían 65, más 1 sobre R4, que serían 65. Vaya, esto para no darle más vueltas, solamente agarren calculadora y hagan de una vez la operación. ¿Cuánto da? ¿Alguno que lo pueda hacer? Lo que con esto no, no me sale de una vez. Vea, pero sí puedo, si quieren, sacar lo del denominador y
lo ponemos de una vez ahí. Y si lo pueden hacer de una vez, pues lo hacen de una vez. Al final, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Alguno que lo haga de una vez. Aquí lo que puede hacer usted es poner una fracción y dentro de la fracción en el denominador poner otra fracción nuevamente para que nos dé la totalidad. Estoy esperando que alguien lo haga y me diga. Bueno, al menos con esta calculadora me da que es 1 sobre 44 sobre 585. Y eso nos daría al final la resistencia. Ponemos 1 entre 44 sobre 585. Y me da 13.3. No sé si a alguno le da eso. 13.3 ohmios. Y esta pues sería prácticamente la respuesta. ¿Cómo lo hice con esta? Me pueden estar preguntando. Con esta fracción hacemos, es que aquí me cuesta ver, 1 sobre 45 más 1 sobre 45 más 1 sobre 65 más 1 sobre 65. Ahí está, algo así. Y eso nos va a dar, era más, 1 sobre 45 más 1 sobre 45 más 1 sobre 65 más 1 sobre 65. Eso nos daba 44 sobre 585, que es esta que puse acá. Miren. Y al final tendríamos 1 entre 44 sobre 585. Y eso nos da 13.1344, que sería 13.3, que sería prácticamente la respuesta del ejercicio. Ahí quedaríamos ya resuelto el ejercicio número 7. Le pueden tomar una captura y ya tendrían el ejercicio número 7 resuelto. No sé si alguno lo hizo con la otra calculadora que se le puede meter fracción de una vez. Si no, pues inténtenlo posteriormente. Y para ir terminando, porque ya otro ratito voy a empezar la otra clase, vamos a hacer así rapidito el ejercicio número 11, el último, el número 11. Voy a borrar ahorita. Se lo voy a dejar ya hecho el 11 también. Dice, el 11 dice encontrar la resistencia equivalente y la corriente total en cada resistencia. Entonces tenemos esto, también se puede hacer la figura así, ya saben, ahí estaba en la simbología. Y el valor en cada una es 10 ohmios, 5 ohmios y 15 ohmios. Esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Y esto vale 5 voltios. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente, ya pues lo que ocupo es de una vez la ecuación. Si se acuerdan, era resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 1R1 más 1R2 más 1R3. Solo le quitamos la 4, que en el anterior habían 4, ahora hay 3. Y de una vez sustituimos. Al final sería la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1R1, que sería 10, más 1 sobre R2, que sería 5, más 1 sobre R3, que sería 15.
y lo que nos dé en este caso es la respuesta. Pondríamos 1 sobre y sumamos 1 sobre 10, 1 sobre 10 más 1 sobre 5 más 1 sobre 15. Y nos da 11 sobre 30. Entonces sería 1 sobre 11 sobre 30. Y eso nos daría, pues, prácticamente un valor de R equivalente a 1 entre 11 sobre 30 de 2.73. Entonces la R valdría 2.73 ohmios. 2.73 ohmios. Vaya. Luego dice encontrar la corriente total. La corriente total siempre se va a usar como I es igual a V sobre R. Entonces I sería igual a V. La V es la misma. Siempre va a ser la misma la V en todo el circuito. Entonces sería 5 voltios. 5 voltios dividido entre la R, que serían 2.73. Entonces la corriente total sería 5 dividir 5 entre 2.73. 5 entre 2.73. Eso nos daría un valor de 1.83 amperios. Y dice encontrar la corriente total y la corriente en cada uno de los, de cada una de las resistencias. Por lo que tendríamos la corriente, lo voy a hacer en chiquito, sería igual a 5 voltios entre 10 ohmios. La otra sería 5 entre 5 y la otra sería 5 entre 15. Si hacemos esta operación, nota lo que es la corriente total. 5 entre 10 nos da 0.5. Sí, gracias, excelente. 5 entre 5, 1. Y 5 entre 15, 0.33. Miren, si usted suma 1 más 0.5 más 0.33, le da la corriente total, que era 1.83. Y de esta manera, pues tenemos ya el resultado de esta, de este ejercicio, el número 11. Era el número 11. Vale, ahorita le vamos a tomar captura y nos despedimos unos 20 minutos y luego iniciamos la otra jornada de magnetismo. ¿Alguna pregunta con respecto a los ejercicios? Ya les hice los 3 de teoría más 2 más, que creo que queda un poquito más claro. ¿Alguna preguntita? Bueno, capturen, supongo que ya capturaron. Vea, vamos a terminar en este momento la jornada de este día. Y de esa manera, pues, le damos finalización a esta jornada. Vamos a iniciar la otra jornada a otro momento. Voy a dejar la grabación ahorita, que se guarde. Gracias a todos por su atención.